¡Hey cracks! ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos por fin de nuevo en la cancha. Espero estén tan emocionados como yo porque el video de hoy está épico, está muy bueno porque son top 3 de jugadas de regates como los que a ustedes les gustan. De esos que tantos aman y qué mejor hacerlo de 3 equipazos de 3 jugadores que son legendarios en el fútbol, que es PSG, el Real Madrid y el Barcelona. Y que sin duda esos regates ustedes se los deben de aprender. Así que amigo mío, si tú eres fan de uno de estos 3 equipos o seguidor de uno de estos 3 jugadores, ve preparando tu botón de like porque sin duda este video va a ir con todo para ti. Sin más por agregar, empecemos con este video. Bueno cracks, vamos con el primer regate y vamos a empezar con el mejor equipo del mundo, el Real Madrid. Claro que sí, esto no le va a gustar al vecino, pero ya tú sabes, comenta ahí Real Madrid mejor, oh yeah. Bueno cracks, vamos a empezar con el primer movimiento, el cual es de Eden Hazard. Así es, la estrella del Real Madrid, uno de los cracks a nivel mundial. Y vamos a comenzar haciendo el primer paso, moviendo el balón. En este caso va a ser, por así decirlo, de izquierda a derecha. En mi caso, que yo lo hago con pierna dominante, que es la derecha. Y igual Eden Hazard lo hace de esta manera. Si tú eres zurdo crack, simplemente si yo digo de izquierda a derecha, lo vas a hacer de derecha a izquierda. O sea, invertimos los pasos. Entonces pisamos el balón con nuestra pierna dominante y lo movemos de izquierda a derecha, pero al hacer este movimiento vamos a utilizar como que la parte externa de nuestra pierna dominante, algo así como lo están viendo en su imagen. Paso número 2, como en este momento ya viene el balón hacia el lado derecho terminando el movimiento anterior, aquí lo que vamos a hacer es rápidamente con la otra pierna, en mi caso sería la izquierda, vamos a realizar una bicicleta hacia afuera. Pero ojo cracks, mucha atención, aquí al hacer esa bicicleta al mismo tiempo vamos a ir rotando un poco nuestro cuerpo, como que vamos a ir girando de tal manera que el balón quede enfrente de nosotros, por así decirlo, todo esto sin afectar su trayectoria. Tercer y último paso cracks, aquí vamos a realizar una segunda bicicleta con la otra pierna, pero como que hacia adentro. Pero ojo, también aquí como vamos a seguir girando, vamos a quedar como que de tal manera dándole la espalda al rival, por así decirlo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer al finalizar esta especie de bicicleta, justamente con la parte externa de nuestro pie dominante, vamos a regresar el balón por donde vino y salir a máxima velocidad para que de esta manera confundir totalmente al rival. En pocas palabras, este movimiento prácticamente es un izquierda, derecha, izquierda. Así de fácil, mover el balón de un lado a otro bruscamente para liquidar a nuestro rival. Un tip que te doy es que tal vez al principio puede como que te revuelvas con esto de las bicicletas, que es una hacia afuera y otra hacia adentro. Simplemente velas como si pasaras tus dos pies por enfrente del balón, así nada más. Así cuando viene el balón pasas izquierda, derecha por enfrente del mismo y listo. Solo velo de esa forma para que se te haga un poquito más fácil y no te compliques tanto la cosa a la hora de realizar el final, en donde tienes que salir a máxima velocidad. Vámonos con el segundo regate, cracks, el cual es de un jugador de otro planeta, cracks. Lo están viendo en mi playera y es del mismísimo Messi. ¿Te acuerdas de ese regate en el cual humilló al mismísimo defensa que según era buenísimo, Boateng, del Bayern Múnich? Pues ese regate, cracks, lo vamos a replicar y a explicar. Quiero aclarar que este regate va a ser explicado para las personas que manejan el balón con la pierna derecha, porque yo sé que Lionel Messi es zurdo. Primer paso amigos, vamos a ir conduciendo el balón y cuando ya nos encontremos más o menos en la línea del área grande, vamos a amagar, a intimidar a nuestro rival u oponente que se va a encontrar enfrente de nosotros, como si fuéramos hacia nuestro lado derecho solo con nuestro cuerpo. Una vez haciendo este amague con el cuerpo, el rival pensará que nos iremos hacia nuestro lado derecho, pero no cracks, ahí le cambiaremos de dirección bruscamente haciendo un jale con la parte interna de nuestra pierna dominante
hacia nuestro lado izquierdo. Con este toque destrozaremos la cadera a nuestro rival y para finalizar este movimiento combinaremos los dos pasos anteriores. El tip o consejo que les doy es que este movimiento lo hagan de manera real, como si fueran hacia un lado y hacia el otro, para que así el rival caiga de una manera increíble como Boateng. Vamos con el tercer movimiento, amigos míos, que es del mismísimo Neymar del PSG. Uf, también el PSG es otro level, no me lo nieguen, cracks. Y vamos a cerrar con broche de oro porque es un sombrerito. Ya saben que Neymar te avienta dos que tres skills majestuosos. Tiene tanto nivel que se da el lujo de hacer sombreros en plena cancha. Y he seleccionado uno de los más sencillitos y efectivos que tiene este crack. Vamos a comenzar levantando el balón de esta manera, la cual es muy sencilla, casi la mayoría saben realizar este movimiento, el cual es jalar el balón hacia nosotros, hacia nuestra pierna de apoyo, y de un pequeño movimiento hacia adelante como cambio de pies, por así decirlo, intentar que el balón se eleve lo más perfecto posible. A la hora de realizar este movimiento, trata de que el balón se eleve más o menos a la altura de la cintura para que te quede cómodo para el siguiente movimiento. Una vez que el balón ya esté completamente en el aire, como les decía, más o menos a la altura de su cintura para que les quede cómodo, rápidamente rotamos un poquito nuestra cintura y vamos a darle justamente con la parte externa de nuestro pie, pero lo más externo posible. Este toque no debes de realizarlo con mucha fuerza, debe ser una fuerza ni muy fuerte ni muy suave, de tal manera que tenga la fuerza y altura suficiente para que pueda pasar por encima de nuestro rival. Y si se te complica un poquito a la hora de unir estos dos sencillos pasos, no te preocupes, crack, también puedes practicar este pequeño toque del sombrerito simplemente dejando botar el balón en el piso y realizar ese toque que te comentaba para hacer el sombrero. Puedes estarlo practicando varias veces hasta que perfecciones la fuerza de tu toque, ya que esta es importantísimo, porque si le das demasiado fuerte al balón y se eleva demasiado, va a tardar demasiado en bajar y el rival ya nos va a alcanzar. Y también si le das muy suave, pues no se va a elevar el balón y el rival te la va a quitar. Y ya por último, recuerda también que este movimiento es recomendable que tengas al rival a un costado tuyo para que te salga con mayor comodidad. Cracks, hemos llegado al final. Espero les haya gustado mucho el video del día de hoy. Ya saben, pueden expresarlo con sus likes, sus comentarios en la parte de acá abajo. Y por cierto, a todos esos que se quedaron hasta aquí al final, van a saber lo que se viene en el próximo video, que también es bastante legendario. Para el próximo video, cracks, prepárense porque vamos a hacer un experimento sobre qué calzado es mejor para realizar regates, skills, jugadas de fútbol. Y vamos a averiguar esta gran duda que tenemos. Así que espero estén pendientes del próximo video porque va a estar bastante épico. Bueno, cracks, ya saben, síganos en nuestras redes sociales para que no se pierdan ningún detalle de nosotros, porque estamos subiendo contenido todos los días. Sin más por agregar, yo soy Capi y nos vemos en un próximo video.